En directo la pasión a través del correo web.es para el mundo entero. ¿Qué ha sentido cuando ha visto el rostro de la Virgen de Guadalupe? ¿Siente que esto se acerca? Vamos a las redes sociales. A ver qué dice su corazón ahora, Nacho. Arroba la pasión CTV en Twitter, nos dice Miguel Suárez, ansioso por ver el reportaje de la Gran Hermandad de la Vera Cruz de Villanueva del Ariscal, de la que tuve el honor de ser costalero desde los 6 años. Mejor dicho, de costalero 6 años. Juan Macecire nos dice, entre mi palio y el manto de la redención, lo vamos a abordar este lunes santo. Silencio. Sevilla empieza a pedir silencio. ¿Por qué lo pide? Porque se acerca todo. Todo va a tener sentido otra vez, pero principalmente silencio. Sevilla está muriendo de amor. Izquierda adelante, bueno. La derecha atrás. Bueno, bueno. Izquierda adelante un poquito. Sección patrocinada por Pastelería Los Angelitos. La agenda, todo lo que debes saber, o casi todo, ¿verdad? Que nosotros nos manejamos bien, pero no está de más que nos lo recuerden, ¿no? Manolo Esteban, Nacho Sánchez, les van a dar las claves de lo que tiene que hacer de aquí al domingo, ya verás. Venga, señores. Pues vamos a comenzar el viernes 29 de enero con la Igualá de la Trinidad, sobre todo del paso del Sagrado Decreto a partir de las 9 de la noche. También tendremos la Igualá de los dos pasos de la Cofradía San José Obrero a partir de las 9 y media. Y para los artibles, comienza el besapié de nuestro Padre Jesús, de la oración en el huerto, en la capilla de Montensión. Será a partir de las 10 y media de la mañana hasta 2 de la tarde y de 5 y media a 9 de la noche durante todo el fin de semana, pasando el sábado 30 de enero, que bueno, que tendremos Igualá de los dos pasos en la OL, Igualá a la Resurrección, en la Exaltación, besapié comienza a nuestro Padre Jesús de las Penas de San Roque, besamano a María Santísima del Refugio de San Bernardo, y tendremos el Vía Crucis de la Buena Muerte a partir de las 6:15 y la salida procesional del Niño Jesús de Praga a partir de las 5:30. Además, concierto de marchas procesionales de nuestro Padre Jesús de Gran Poder de Brene y el presentación del cartel de la Semana Santa a partir de las 12 del mediodía. Ya el domingo 31, esperemos que sea un domingo como este pasado, magnífico. Domingo tendremos la Exaltación, la Igualá del Paso de Palio, la Hermandad de Bellavista, Igualá del Paso de Palio también, el Valle, Igualá del Misterio del Señor de la Cruz al Hombro, la Redención, Igualá del Palio también, y pasamos, pues bueno, una jornada de besapiés y besamanos, besapiés al Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, Hermandad de la Cena, la María Santísima de las Angustias, en la Capilla de los Estudiantes, María Santísima de la Candelaria, Hermandad de la Candelaria, por supuesto, las Angustias Coronadas de la Hermandad de los Gitanos, y también tendremos el besapié al Santísimo Cristo de la Providencia de la Hermandad de los Servitas. Aparte, además, Víctor, el Vía Crucis del Santísimo Cristo de las Tres Calles de Triana. Bueno, pues yo no sé si le dio tiempo a apuntarlo todo o no. Ahí queda la agenda. Esta sección, para que usted esté informado, ha sido patrocinada por Los Angelitos. Esta sección ha sido patrocinada por Pastelería Los Angelitos. Pues a David Hurtado le encargaron no hace tanto que compusiera la marcha de la coronación canónica de la Virgen de la Paz, octubre de 2016. Y entiendo, creo, que Hurtado está en ello, pero lo que sí sé es que hace pocas, muy pocas horas, ha estado cerca, muy cerca de la Virgen de la Paz. ¿Qué habrá sentido? Pues una impresión fortísima, Víctor, de estas imágenes que cuanto más te acercan, más ganan y más te impresionan. Tengo ahora mismo un pellizco en el alma. Un pellizco en el alma. David Hurtado, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Cuál es, David, la mayor devoción que hay en tu corazón? La mayor devoción. Sí. Vaya aprieto. Venga. Hombre, yo creo que la esperanza, la Virgen de la Esperanza. Que viven detrás de un arco. Vale. Antonio Hurtado Torres, compositor ambos, compositores. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Cuál es, Antonio, la mayor devoción que hay en tu corazón? Me lo pones muy difícil. Siempre he tirado mucho para la esperanza también, pero en ese sentido tengo el corazón bastante infiel en lo que se refiere para la Semana Santa de Sevilla, porque es que me gustan demasiado. Te lo pregunto una bueno, sola vez más. Venga. La mayor devoción venga, de tu corazón. Vamos a centrarla en una sola, la esperanza. La esperanza.
Vamos a asomarnos un momento. Ya están aquí los dos, como acaban de comprobar. Uno de ellos está muy cerca de la Virgen de la Paz hace muy pocas horas, pero eso es motivo de otro reportaje. Ya les contaré. Quizás debería usted estar atento al martes que viene para ver más cosas. Pero ahora nos vamos a acercar a Villanueva del Ariscal. Atención ahora, ¿eh? En manos de la Veracruz. Una Virgen, Manolo, que nos avisaron, puede ser de Montes de Oca, Virgen de los Dolores. La verdad que esta hermandad tiene buenas cosas y allí hemos estado. La verdad que sí, nos llevamos una sorpresa cuando vimos a la Virgen de los Dolores y el parecido con la Virgen, una Virgen muy hermana con la hermandad de los Servitas. Entonces, claro, nos da a pensar que fuese obra de Montes de Oca. Además tiene todos los rasgos y mientras más se fija uno, más buscando similitud entre la de aquí y la de allí. Salían de la adolescencia los hermanos Hurtado Torres cuando ya le escribieron música a esta hermandad. Pero atención, que están a pocas horas de volver a regalarle música, ya entiendo que con otro tono del paso del tiempo, a esta misma hermandad. Yo lo que quiero es que conozcan primero bien dónde hemos estado y cómo late el corazón en Villanueva del Ariscal, ya verá. Villanueva del Ariscal, Aljarafe sevillano. Dentro de esta parroquia vive la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Veracruz. Ella reina en el seno de una corporación que, atención, hunde sus cimientos, los de su historia, nada más y nada menos que en el siglo XIV. Hemos venido buscando una talla que está aquí dentro, de la que dicen que salió de las manos de José Montes de Oca. Queremos verla, conocerla. Aquí está, la Virgen de los Dolores de Villanueva. Conozcamos primero algo de historia de la hermandad. Atención, porque podríamos estar ahora mismo en el seno de una de las primeras cofradías de toda Sevilla y provincia. Esta hermandad, pues, como todas las hermandades de Veracruz, es una hermandad antigua. Antigua. ¿Hasta qué punto? En el libro de reglas que conservamos del año 1752, dice que, haciendo referencia a unas antiguas reglas del tiempo del invicto emperador Carlos V, la fundación de esta hermandad se juzga en el siglo XIV. Es una fecha que antes te dije, me daba miedo incluso de decir, pero eso es lo que hay escrito en ese libro de reglas. ¿Eh? Como importancia, esa antigüedad. Después, pues, la ubicación de la hermandad, como era la capilla que había aquí en la Plaza del Pueblo, donde actualmente está el ayuntamiento, que es desde donde hacía su estación de penitencia el Jueves Santo. Ahí es donde tenía su hospital, el Hospital de la Santa Veracruz. Ahí es donde se atendía a los hermanos y transeúntes. Hay algunas referencias en las que dice que habría que adecentar los esterones del hospital. En algunos documentos sueltos que se conservan, que no solo hacía estación de penitencia el Jueves Santo, que lo hacía con el Cristo crucificado y la Dolorosa, sino que además el Viernes Santo salía la Dolorosa en el mismo paso del Cristo con cruz y sudario. También hay referencias y que se han localizado en el archivo de protocolos notariales de Sanlúcar la Mayor, el encargo de una urna para el Cristo. Ciertamente estremece. Puede ser esta la primera o una de las primeras de todas las hermandades. La Veracruz de Villanueva del Ariscal. Aún estando escrito cuesta trabajo creértelo. Porque tu hermandad, todos los que somos hermanos de hermandades y estamos y vivimos la hermandad, para nosotros la hermandad es una cosa muy grande en nuestra vida. Y que tu hermandad sea, si no la primera de las primeras, pues sí, sí, lo hemos pensado. Pero tampoco le damos mucha importancia a eso. La tiene. Le damos más importancia a la actualidad. Limpian plata los jóvenes en la magnífica casa hermandad que tiene la cofradía. Son días de darle lustre a los varales, a las jarras, al suelo exacto que pisará su madre.
Hemos venido a escuchar el latido de unos hermanos que adoran a su Virgen de los Dolores. Cuentan que salió de la gubia de Montes de Oca, pero no tenemos documentos que lo acrediten. Documento fehaciente de la autoría de la talla no existe. La talla se estima, parece ser, la autoría es de Montes de Oca, principalmente por la similitud que tiene en la técnica y en la imagen, junto con otras imágenes, otras vírgenes, también que existan de autoría de Montes de Oca, están catalogadas como Montes de Oca. Entre ellas puede ser la Virgen de los Dolores de los Servitas de la Hermandad de Sevilla, también la antigua imagen de la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, incluso una imagen dolorosa que había también en la iglesia de San Jacinto, también Sevilla, que ardió en la época de la Guerra Civil. Existe una biografía de Montes de Oca editado por la Diputación de Sevilla, en la cual hace referencia que la autoría de esta imagen de María Santísima Dolores podría ser de Montes de Oca, principalmente por lo que os comentaba anteriormente, por el parecido tanto en la técnica como en la hechura de la imagen. La Virgen de los Dolores sale a la calle en un palio de cajón negro. Lo hace con solemnidad. Estamos hablando de una cofradía que ha sido reorganizada recientemente, en 1981. En el siglo XX estuvo al menos la mitad de la centuria sin procesionar por las calles de Villanueva, si bien estuvo activa al culto. La cofradía tiene muchos altibajos a lo largo de la historia, y el bajonazo mayor lo tiene en el año 31 de la centuria pasada. Y lo sabemos por declaraciones hechas por hermanos antiguos de aquella fecha, y porque en el libro de actas de la Hermandad Sacramental consta que la Hermandad de Veracruz le cede toda la cera, porque ya va a dejar de hacer la cofradía. Se mantuvieron los cultos internos, incluso el Cristo de Veracruz salía en Vía Crucis el Viernes de Dolores. Pero cofradía como tal en la calle, no. Del 31 al 81, que es cuando se reorganiza. Vemos a la Virgen de cerca. Es indiscutible la similitud con otras tallas marianas salidas de la gubia de José Montes de Oca. Un artista sevillano que aprendió mucho oficio en el taller de Pedro Roldán. No sabemos cuándo y cómo llega la Virgen a Villanueva, pero sí conocemos las fechas en las que trabajaba el más que seguro autor de la obra. Se sabe que hubo una imagen anterior, de una dolorosa anterior, y no era con la vocación de los Dolores, era con la vocación de la Sangre, Nuestra Señora de la Sangre. Un título muy relacionado con la hermandad, porque la hermandad es Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Veracruz Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de los Dolores. ¿Cuándo calculamos que viene? O por lo menos cuando se calcula que se hizo la hechura de la Virgen, sobre 1835 aproximadamente. El cardenal Delgado, natural de aquí de Villanueva, hizo una salve, y calculamos porque es Salve Virgen Dolorosa, que estaba dedicada a ella, porque tendría en esa fecha unos 12 años cuando se calcula que llegó la Virgen. No tenemos ningún documento que se diga que la imagen sea del año tal de la hermandad. Lo que sí hay es un documento, que es el antiguo libro de regla de la hermandad, que data de 1751, en el cual sí se dice cómo se procesionaba antiguamente la cofradía por las calles del pueblo, y en ella sí ya figuraba María Santísima de los Dolores.
La imagen se encuentra en muy buen estado. Ha sido sometida a un par de intervenciones. Por fortuna, en Villanueva del Ariscal no sufrieron daños las imágenes en tiempos de guerra. Ninguna imagen del pueblo sufrió, la iglesia tampoco sufrió. Lo único que se sabe así es que la Inmaculada, la patrona, la pureza, como la llamamos nosotros aquí, se la trajeron de la ermita aquí a la parroquia. Simplemente, porque la ermita estaba extramuro, estaba a las afueras en aquella fecha. Hoy ya no, hoy está dentro del casco urbano. Ha tenido dos restauraciones, una de ellas hace ya tiempo, y la última la realizó un hermano de la hermandad, Francisco Limón Parra, que fue una restauración un poquito más fuerte, y pues claro, con el paso del tiempo había que afianzarla y demás, principalmente eso. Pero el tema de mascarilla y demás, eso sigue exactamente igual. Estamos sintiendo esta tarde la devoción a la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Vera Cruz de Villanueva. Hablamos con hombres que conocen bien el aire que estamos respirando cerca de ella, a pocos metros de los pies de su hijo, el Señor crucificado de la Vera Cruz. Pero hoy hemos venido a verla a ella. La devoción que tiene María Santísima de Dolores es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. De hecho, el último tramo de Nazareno del paso de palio prácticamente lo ocupa siempre las mismas personas desde que nos reorganizamos en 1981. Y aquí en el pueblo existe otra devoción también muy, muy fuerte, que es la Inmaculada Concepción. Y se puede decir que en el pueblo el arraigo, la devoción está repartida prácticamente entre lo que es la Inmaculada Concepción y María Santísima de los Dolores. Anteriormente sí había una fuerte devoción también al Cristo, al Santísimo Cristo de la Veracruz. De hecho, el Sagrario antiguamente estaba a los pies del Cristo de la Veracruz, pero ahora mismo principalmente está repartido la devoción. Los que somos más cristeros, en mi caso, ya no lo olvidamos. ¿Hasta qué punto, qué porcentaje? Pues no lo sé. Yo sé que el de ella es mucho. Yo soy cristero, pero el de ella es mucho. Además, no le hacen falta papeles a estos hermanos de la Veracruz para saber que su madre salió de la gubia de Montes de Oca. Cuando se le realizó la restauración del año 2000, pues se vio por su forma de construcción, por sus ensamblajes, por la policromía que se comparó con imágenes de Montes de Oca, que era de Montes de Oca, por cómo estaba construida ella. Antes de salir del templo, vemos de cerca al Cristo crucificado en torno al cual tiene su origen esta hermandad. Disfrutamos de la iglesia y de una más que agradable compañía, y vemos también una reliquia muy importante, llegada de Roma. Se trata de este Lignum Crucis. Vino directamente de Roma, pues porque un hermano nuestro, Francisco Limón, era franciscano, fraile franciscano. Amigo suyo, Fray Fernando, natural de Sanlúcar de Mayo, a 7 kilómetros. Estaba en, me parece que es la curia romana, los franciscanos en la casa general en Roma. Y a través de este fraile, Fray Fernando, pues se consiguió el Lignum Crucis, y Curro, Francisco Limón, fraile, para nosotros Curro, Currito Limón, pues se le hizo entrega del Lignum Crucis a la hermandad. Tenemos la auténtica, al igual que la otra reliquia que tenemos, que es de Santa Ángela, también con su auténtica, y son las dos reliquias que tiene la hermandad. Tenemos que marcharnos de Villanueva del Ariscal. Tenemos que dejar ahora de mirar a los ojos de la Virgen de los Dolores. Son sus hijos quienes la van a seguir custodiando. Te digo que la he tenido en mis manos como casi nadie la ha tenido. Como cuando tú tienes una madre y está en el hospital y estás con ella y la estás cuidando y sabes que no está muy bien y te da miedo cómo va a terminar, si va a terminar bien, si la enfermedad va a salir o no va a salir. Yo estaba como si fuese mi madre, porque de hecho es una
imagen de mi madre. Hermano, desde la reorganización, mis hijos salen de Monaguillo con ella. Yo salgo, cuando no era hermano mayor, en el último tramo de Nazareno, acompañándolo a ella, y mientras que podamos, aquí estaremos. Virgen de los Dolores de Villanueva, seguramente de Montes de Oca. Hoy la hemos conocido, la hemos visto de cerca y, seguramente, hemos empezado a quererla. Bueno, pues este próximo sábado, en ese templo, resulta que David Hurtado le presenta, le dedica una marcha al Señor de la Veracruz, su hermano Antonio, a la Virgen de los Dolores. No sé cuántos casos hay en la historia, ahora les pregunto. Dos hermanos componen a la misma hermandad y presentan las piezas al mismo día, una para el Señor y una para la Virgen. A nosotros, en esta tierra, aunque nos caigamos, siempre nos queda la música, siempre nos queda la fe, siempre nos queda la esperanza. ¿Y por qué David y Antonio? ¿Por qué le dedicáis cada uno una marcha a esta hermandad? ¿Cómo nace esta idea que culmina este sábado? Pues mira, la historia es muy bonita porque son marchas que llevan esperando 20 años, literalmente. ¿Y eso? Pues nosotros hace 20 años éramos unos mocosos, llegamos allí, vimos la cofradía en la calle, nos encantó y les dedicamos una pieza de capilla al Señor, ¿no? Y la hermandad, pues, ni corta ni perezosa, dice, muy bien, pero ¿y la marcha cuándo? Y entonces, desde el año 95, cada vez que nos vemos en los Bienes de Dolores en la calle, nos saludamos discretamente, porque es una cofradía muy seria en la calle, pero siempre el codazo, ¿la marcha cuándo? Pues hasta que han llegado las marchas. Erais muy jóvenes, Antonio, para que os pidieran una marcha. Bastante. Era bastante, lo que pasa que nos arrimamos con, ya digo, las primeras piezas de capilla que tiene la hermandad, porque como dice en el reportaje, se reestructura en 1981 y en los años 90 nosotros le dedicamos la que son sus primeras piezas que antes no tenía de capilla. Y entonces, a raíz de entonces, pues empezó la relación que ya no... Bueno, nuestra relación venía ya antes porque desde antes vivíamos allí y siempre íbamos a verla, era... nuestro preludio de la Semana Santa. Ahora salen más cofradías que ya van cogiendo poco a poco solera en Sevilla, llevan años, pero antes que no estaba nada más que esa, en Sevilla ninguna. Y entonces... Le voy a preguntar, yo tengo un ordenador aquí siempre al lado de música, que es más, en verdad la cabeza de Manolo Esteban, y yo hago así, digo, ¿esto ha pasado alguna vez? Y el autor de... No, Manolo, ¿cuántas veces ha pasado que dos hermanos, que tú sepas, le presentan al mismo tiempo marcha a la misma hermandad? Yo creo que el mismo día. El mismo día, yo creo que habría que estudiar y tirar mucho de hemeroteca y de mirar muchos archivos, pero yo creo que será el próximo sábado la primera vez que ocurra esto en un acto así, ¿no? De que sea una hermandad reciba dos marchas de dos hermanos a la misma vez. A ver, contadme cómo van las piezas. David, tú eres el autor de la dedicada al Señor. Pues dime el nombre, dime algo de ella, preséntamela antes del sábado. Hombre, la marcha se llama Noche Oscura del Alma, que es un verso sacado de San Juan de la Cruz, el gran poeta místico, y tiene una explicación, y es que a mí, siendo como es tan maravillosa la Virgen, pero sin embargo a mí el Cristo desde siempre me ha impresionado mucho su austeridad, la humildad con la que sale a la calle en ese paso de caoba tan sencillo, y sobre todo el silencio que lo envolvía, que lo estuve comentando con nuestro amigo Luz Gardo, me asintió conmigo, pero es un silencio, no es un silencio, permítaseme la expresión, ni siquiera respetuoso, es un silencio enrarecido, el silencio que viene después de la muerte, ¿no? Entonces, leyendo a San Juan de la Cruz los versos, vi que esa era la sensación que yo sentía al ver al Cristo. Tú me perdonas el desconocimiento. ¿La pieza que vas a presentar es para plantilla, para banda de música completa, o son coplas de trío? No, es una banda para... Es una marcha para banda completa, sí. Además, bueno, debemos decir que la van a estrenar la banda de allí del pueblo, que es la banda de música San Antonio de Padua. Una banda muy joven, pero que tiene un futuro bastante prometedor. Antonio, por favor, título y ficha técnica de la marcha que tú le has dedicado a la Virgen de los Dolores. Esplendores de oro y llanto es el título.
Es una marcha de palio, una marcha romántica, absolutamente romántica en todos sus aspectos, una marcha que algunas personas que la han oído dicen, esto suena a 1880, 1890, porque en realidad esa era la idea, ¿no? Y trata de expresar lo que son los recuerdos y los pensamientos y que suscita la visión, en mí en este caso, del paso de palio, una vez que ha pasado el Cristo, con ese silencio que describe mi hermano tan sobrecogedor, después se vislumbra ya a lo lejos la claridad dorada del paso de palio, que una claridad que se contrasta más en medio de la noche, con esas calles tan recogidas, esas calles tan íntimas como tuvo que ser Sevilla hace 100 años, ciento y pico de años, ¿no? Y el palio de cajón romántico negro, el manto negro, contrastando con esa candelería, es lo que me sugirió como una especie de fusión, esa atmósfera donde está fusionada la luz de oro de la candelería con el llanto de la Virgen. El título casi me ha costado más trabajo que la marcha. Sí, ¿no? Hasta que he dado con la idea que yo quería expresar, porque claro, condensar todos esos elementos en un título lo más corto posible, casi que me lleva más tiempo con el título que con la marcha. ¿Conoce el uno la marcha del otro? ¿La habéis escuchado? Sí, claro, sí. Claro que sí. ¿Sí? Claro que ¿Y sí. qué opinión tenéis el uno del otro? Hombre, yo puedo decir la de mi hermano, es una gran marcha, con unos cánones románticos también de esa época, de la misma franja, nos hemos ido a esa época. Finales del 19. Finales del 19. ¿Y? Austera, romántica, contenida. ¿Y la de Antonio, David? Oye, pues yo me voy a arriesgar más. La de mi hermano es igual o mejor que la mía. Ahí lo lleva. Eso queda bonito. Sí, sí. Esa casa debe ser un poquito así de loco, Manolo. ¿Tú te imaginas dos compositores bajo el mismo techo? Y tocando el piano los dos a la vez. Tocando el piano. Esto es mío, ¿no? ¿Eso cómo lo hacéis? ¿Cómo convive tanta...? Con tapones de goma en los oídos. ¿Eso qué? El camarote de los hermanos Marx. Sí, pues una cosa muy, muy parecida. Pero como, me perdonáis, si no queréis no me contestéis. Sí. Eso como que tenéis dos pianos, uno que... Pero claro, la casa es claro, muy claro. grande. La casa claro, grande claro, y hay dos pianos. Claro. Uno está como en la Casa Blanca, en el ala oeste y otro en el ala... Sí. claro, si no sería... Habríamos Hombre, acabado si ya imposible. A cuchillar prácticamente. Navajazos allí y todo. Entiendo que en la hermandad, claro, estarán como locos de contento, ¿no? Porque erais dos chavales cuando empezó vuestra... relación Éramos, musical con ellos, y ahora ya soy dos artistas cuajados, ¿no? Pues sí, claro, eso es ahora mismo la culminación, que además hace 20 años justo del estreno de las capillas, de los tríos de capillas, y ahora ya en ese aspecto musical es la culminación, ¿no? Porque ya están los dos titulares homenajeados con sus respectivas ofrendas musicales, ¿no? Bien, ahora el lugar es evidente, es el templo. No va a ser ahí. Por motivos de aforo, porque se que eso buena noticia, entonces. Que va a venir muchísima gente. Vale. El concierto se ha trasladado al Palacio de la Música, que es el auditorio municipal de allí. De Oye, qué bueno. Sí, sí. Hombre, una buena Y a idea. Las 9 de la noche. 9 de la noche del sábado. De este sábado. Bien, Manolo. Pero es aquí que David Hurtado también anda con otras marchas, ¿no? Eso es David Hurtado tiene que estar metido en mucho fregado, creo yo, ¿no? Ahora mismo tendría que estar amasando cosas importantes para después de Semana Santa. Para la coronación de la paz. También puede ser. También puede ser. En algo, ¿Se está en escribiendo algo, esa marcha, se David? Está escribiendo. Está ¿Sí? ya en el horno. Bueno, ya puedo decir que ya está en mi cabeza. Eso es lo que a mí siempre me preocupa, porque la composición, claro, por mucha técnica, mucha preparación que tú tienes, hasta que no llegan las ideas, no hay nada que hacer. Bueno, pues a día de hoy yo ya puedo decir que la marcha está en la cabeza. Y ahora lo que falta es, pues, como decía Lorca, el 90% de transpiración, de sudar escribiendo. ¿Es más difícil una marcha normal que una marcha dedicada a un evento tan importante como una coronación crónica de una hermandad, ¿no? Hombre, más que difícil, Manolo, es la responsabilidad, ¿no? El peso, que es que, claro, es un evento tan importante. Y allí en la hermandad me dijeron que los hermanos están esperando una cosa muy grande. Digo, pues vaya, ¿para qué? Que yo ahora aquí un petardo, me tengo que ir de Sevilla, ¿no? Una responsabilidad muy grande. ¿Cómo estás listo para ti como compositor después de Como tú ninguna? Pues lo que estoy diciendo, altísimo, porque claro, cuando uno tiene la suerte de escribir una obra que tiene tanto éxito como tú ninguna, pues claro, ya la gente se acostumbra a eso y te dan tantísimas muestras de cariño y admiración que mi angustia es decir,
yo no puedo defraudar a esta gente ahora, yo tengo que hacer algo por lo menos igual de bueno, y se pasa mal, se pasa mal. ¿Aproximadamente cuántas marchas tenéis ustedes, cada uno de ustedes? En mi caso es más fácil porque está en la segunda, mi hermano tiene muchas más. No, pero bueno, en la segunda no, ¿no? Sí, Luz y Gloria de Sevilla, que es la de los panaderos en Madrid, y esta es... Dos obras para Semana Santa. Bueno, para Semana Santa hay otras también, que no en formato marcha, música de capilla diversa, para la hermandad de Veracruz de... Curiosamente, para la de Veracruz de Sevilla también y para la de Villanueva. Y una saeta para orquesta o banda, tiene las dos versiones, y soprano dedicada para la Virgen del Museo de las Aguas, que ya se ha estrenado, vamos, y se ha tocado varias veces. Y para Semana Santa, yo creo recordar, para Semana Santa es lo único que tengo. Y dos marchas ya, ¿no? Y dos marchas. ¿Y tú cuántas, David? Pues yo creo que con la de Villanueva es la número 13. Como yo soy muy supersticioso, voy a terminar muy rápido la de La Paz, ¿no? Para que... Hacemos el número... 13 marchas, Manolo. Yo me acuerdo de los principios de David. Vaya, sí, ¿no? Sí. 13 ya. Claro. Es una cosa y cuándo estima que... Dice que la gente termina muy pronto. ¿Cuándo es muy pronto, no? ¿Cuándo es muy pronto para ti? Claro. Hombre, el estreno es en junio. La hermandad quiere que sea en junio. Evidentemente, yo hasta después de Semana Santa no voy a sacar nada, aunque... Pero yo calculo que terminando la Semana Santa estaré ya poniendo... las últimas notas, me creo. Ahora que tengo un músico muy cerca de ti, que me va, yo sé que me va a ayudar. Todos tenemos en la cabeza, yo creo, las marchas de David que tenemos. Pero le vamos a preguntar a Antonio, ¿cuál es, a su juicio, la mejor marcha que ha escrito David? ¿Cuál sería? Tiene muchas buenas. Lo que pasa, yo, bueno, como tú, ninguna supuso un cambio incluso en el estilo, un estilo más festivo, un estilo más acorde con lo que es la esperanza, ¿no? Pero yo siempre le digo que de todas las marchas que él tiene, la que yo le encuentro más valor y que me transmite más es una que no se escucha mucho, que es Salvación. ¿Estarías de acuerdo con esa lectura, David? Me lo dice mucha gente, que Salvación es mi gran marcha. A mí me gusta mucho de las mías Subida al Calvario, la de la también. Carretería. Pero bueno, yo creo que lo bueno que tiene mi lenguaje es que... Tiene para todo el mundo, ¿no? Que hay muchas, al que no le gusta una, le gusta otra y es lo bonito. ¿Y tu hermano? ¿No? Es fácil, porque tiene 50%. O sea, aquí... No, pero mi hermano, yo voy a decir una cosa, yo me alegro de que él componga menos que yo, porque cuando escuchéis la marcha de Villanueva y todo el mundo que recuerde la de Luz y Gloria de Sevilla, si este tío escribiera más, yo me tenía que ir a los albañiles. Ay, qué bonito lo que se están diciendo, ¿eh? Sí, sí. Eso me gusta a mí, que confiesen ellos, ¿eh? Esas cosas, dice mucho de ellos, Nacho. Hombre, yo creo que sí, sorprende tanto, ¿por qué no, Antonio, seguir escribiendo para la Semana Santa de Sevilla? Sí, ¿no? Ya, de hecho, ya con esta me lo he planteado, no, he pasado lo que es simplemente el planteamiento, el hecho de ponerse como objetivo, por lo menos, como han hecho otros compositores, don Pedro Braña, por ejemplo, en mi estilo, según yo pueda y según me venga la inspiración, al menos una marcha al año, ya que estoy un poco más en la brecha en ese sentido, no quiero dejar que se enfríe, me gustaría un poco más dedicarme a, al menos con esa frecuencia. ¿Ya estás preocupado tu hermano? De nada, y me iré buscando un andamio. No, hombre, nosotros no nos podemos hacer competencia. Una cosa, ¿habláis mucho vosotros de música? Todo el día. ¿Qué vamos a hablar? Además, los músicos son las personas. Si los cofrades son artibles, los músicos son más artibles. Mucho más artibles. De música cofrade, para ustedes, ¿cuál sería el autor más importante dentro de la Semana Santa de Sevilla? Creo que casi vamos a responder. Sí, lo voy a decir yo y te voy a decir lo mismo. Para mí, el genio absoluto por lo que supuso y por la revolución y por los cánones que dejó establecido fue Farfán. Indudablemente. Entonces, como himno. Ya que tanto ya hace, es como muy complicado, pero si tuvieras que decidir un himno de la Semana Santa de Sevilla... Pues Farfán tiene unos pocos. Estrella Sublime, para mí lo tengo muy claro, además yo siempre digo lo mismo. Una marcha digo, no, yo daría el brazo derecho por haber escrito Estrella Sublime y el izquierdo por Virgen del Valle. Yo creo que son también apuestas, vamos, yo creo que son muy, si le preguntan muchos cofrades, yo creo que es la respuesta que dirían. La cosa es que no han dicho ni Amargura, ni siquiera Soledad Dame la Mano. Han saltado hasta Gómez Zarzuela, o sea, a Virgen del Valle directamente. Directamente. La Sagrada Lanzada, muy buena.
pero una pregunta sobre todo patrimonio musical de las hermandades. ¿Creéis que hay muchas marchas buenas musicalmente en los cajones de las hermandades? Sí, sí. Indudablemente. Y si no en los cajones, que se tocan muy poco, la que dice mi hermano, Sagrada Lanzada, eso debería ser, se debería sonar todos los días. Quinta Angustia. Otra. Yo qué sé, Tus Dolores Son Mis Penas. Será bonito y Tus Dolores Son Mis Penas. No se escucha lo suficiente. ¿Por qué? ¿Qué música consumís vosotros más allá de la cofradiera? Nosotros, hombre, tenemos gustos variados, pero casi siempre gravitan en torno a lo mismo. Yo escucho, y él también, mucha música clásica, especialmente a mí me gusta mucho el barroco. Y os gusta también el flamenco, ¿no? Pero bueno, música... Y el flamenco también, es que nosotros somos muy antiguos, es decir, que el flamenco, pero también el antiguo, el de hace 50 años para atrás. El la de época Pizarra, de los discos de Pizarra. De Pizarra, de cuando nuestro tío era joven. No de cuando nuestro tío es la última, de cuando nuestro tío era joven y de su época y música clásica. Nuestro tío es Juanito Valderrama. Juanito tío Valderrama. Tío abuelo Juanito. Tío de nuestra madre Lola, que es cantadora de flamenco. También. ¿Y tú también música barroca y flamenco? No, yo en la clásica... Es más romántico. Yo soy más decimonónico. Pero en el flamenco sí coincidimos que es el flamenco de la época de la Pizarra. De los años 50 para atrás. Por ejemplo, en el coche, vamos a ver. Si yo me subiera en vuestro coche ahora, ¿qué hay por allí? Vallejo, por ejemplo, ¿no? Vallejo, la Niña de los Peines, mucho Chopin. Los Peines poco aquí. A bueno, nosotros todavía... Chopin y Vallejo, es que me parece maravilloso. ¿Eh? Si son como yo, que yo no so, yo llevo dos canciones de uno y ya cambio a otro. Como sean como yo, mezclan Vallejo con Chopin, si no. Pues sí, claro. De aquí a la Jarafe, un poquito de Vallejo. Da tiempo. Niña de los Peines. Da tiempo, por lo menos, escucharse un concierto. Una poca de rotonda ya para la Jarafe, claro. Chopin, Chopin, ¿no? Y llega ya uno. Totalmente. Y ahora intercala un poquito de un concierto de Vivaldi. Bueno, o de Bach. O hay otras cosas también. Tchaikovsky también está muy bien. ¿No? A mí me hace menos gracia. No digo que... ¿Vosotros no lleváis en el coche, en el pendrive, por ejemplo, marchas de los hermanos Hurtado? No, a mí no me gusta, yo no escucho nada mío una vez que ya lo he hecho. ¿No lo escucháis? No, no, nunca. ¿No retocáis nada de lo que hayáis hecho anteriormente? Yo es que sí, él sí. Retocado, sí, pero no se puede escuchar mucho porque entonces estaría retocando por los siglos de los siglos. Entonces más vale un par de veces después del estreno y retocar algo y ya ahí que se quede, porque si no ya no tiene fin. Yo no retoco porque a mí me gusta que la música se quede tal cual como era yo en el momento que la escribí. Entonces si yo ahora retoco lo que yo hice hace 15 años, ya no es la de ya ser... no soy yo. Esa música es como era yo hace 15 años, con, evidentemente con los cientos de defectos que yo tenía. O sea, a ti te dicen, David Hurtado, que nosotros escuchamos la marcha como tú ninguna y es que sentimos tantas cosas, tal. ¿Y tú no la pones? Pues eso es un premio maravilloso. A mí no me gusta, por lo menos para pensar que... ¿no? Yo sé que esa marcha supone mucho para mucha gente, pero los compositores tenemos ya el oído tan, tan, tan perverso que somos incapaces de disfrutar. Lo que estamos es buscando los defectos. ¿Tú sabes, por ejemplo, cuando se está componiendo una marcha que tiene un aspecto también casi que linda con la tortura? Que apagas el ordenador, cierras el pentagrama y sigue la marcha sonando en la cabeza horas y horas hasta que le da por irse. Y eso le pasa a mucha gente que compone. Está sonando y sonando. Sigue viva en ti, ¿no? Y te acuestas y sigue sonando por la noche dentro de la cabeza hasta que... Una hipoteca, eso. Yo me voy a la cama también. Entonces ya, como puede comprender, aborrece la marcha y aborrece todo ya. No, y aparte que el gusto del compositor es muy inestable y hoy te sale una cosa que te parece maravillosa y mañana te levantas y dices, ay, qué churro he escrito yo anoche. Y ya no te gusta lo que ha hecho ayer. Es una tortura. Yo... Entonces, vamos a ver, señores, me estáis dando una pena para acabar el programa. Sí. ¿Y dónde están las satisfacciones? La satisfacción es en el reconocimiento del público. Si le gusta a la gente. A mí, como tú ninguna, de verdad, me han hecho llorar la gente de a pie, los macaraños de pie, cuando te dicen, David, yo es que la escucho, dice nada más que la arranque, y yo la veo a ella. O ya cuando te dicen eso, tú ya estás muerto. Yo me puedo morir ya, tranquilo. Y claro, cosas así ya lo suplen todo. A pesar de ser tan malo, según yo. Bueno, entonces lo de la paz está ya... Sí, eso sí, está en el horno ya. ¿Sí? Eso está en el horno y de momento estoy ¿Tiene satisfecho. Nombre? ¿La criatura tiene nombre? No, tú sabes que yo el nombre... al final. Al final y después de mucho pensar. Estoy aquí rodeado de compositores en HT. Qué malos los compositores, ¿eh? Hay unas pocas de cosas ahí de corneta. Manolo es gran artista. Yo me corté la coleta antes que se me cayera el pelo. Pero
Esta profesión nunca es tarde para volver. Nosotros no somos modelos ni pero ya es tarde para que salga. Bueno, ha habido grandes calvos en la composición. Bueno, hay que marcharse, señores. Suerte para el sábado 9 de la noche, ¿no? Por cierto, los interesados que no tengan entrada, invitación, ¿pueden, no pueden? Es entrada libre hasta completar el aforo. Pero que se vayan con tiempo. En el Palacio de la Música, como he dicho, de Villanueva de Ariscal. De Villanueva de Ariscal. David y Antonio, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Víctor. Enhorabuena, señores. Nacho, algún tuit, pero tiene que ser muy rápido, ¿eh? Por ejemplo, Juan García nos decía que para él su himno de la Semana Santa puede ser en Amargura o Pasa la Virgen Macarena. O sobre todo muchos cofrades que le han gustado mucho ese reportaje de Villanueva del Ariscal y que han conocido a la Virgen de los Dolores. No le da las gracias a mis amigos de la Veracruz, pero del Viso del Alcor, que pasé una jornada, me han regalado el anuario, muchas gracias. Una jornada muy agradable con Isa Serrato, con Víctor Castaño, con el cura, con, en fin, con mi tocayo de allí del Viso. Bien, lo pasamos muy bien, muchas gracias. Manolo, tengo aquí un concierto, un certamen maravilloso, ¿eh? De la tertulia cofrade a esta es. ¿Qué me dice? Mira qué bandas tengo ahí. Enséñamelo, anda. Venga. Mira, Víctor, tenemos Veracruz de Caridad de Brenes, Santa Águeda, Virgen de los Reyes, Música de las Nieves de Olivares, la Filarmónica de la Oliva de Saltera y la Banda de Música Municipal de Gerena. El 31, el de Gerena también. Aquí tenemos, ¿vale? La seta municipal, día 31 a la 1:30, ¿no? A la 1:30 de la tarde y también en Alcalá del Río. El sábado 30, donde tendremos, bueno, a los Tercios de la Legión, tendremos también a la Banda de Cuatro Tambores, San Juan Evangelista, la de Carmona, Virgen de Gracia, tendremos a las Cigarreras y pasaremos una tarde, pues, bastante agradable también, de música en Alcalá del Río. Calor económico, calor limpio. Cuando usted necesite calor, Dágape Calefacción en la calle Teodosio. Manolo, calor humano. Por supuesto que sí, en estos días... Para un evento, poquito, para tu casa, para... Por supuesto, y estos días que está haciendo frío, pues, Dágape ha estado ahí con todos nosotros y, por supuesto, el que necesite ayuda... Le van a atender como si fuera su propia familia. Bueno, aquí también tenemos algunas lámparas, no son de infrarrojo, pero son, te dan calor, ¿eh?, durante toda la noche. Lo que prefiero pensar es que hubo calor televisivo en torno a su salón o a tu ordenador y que has pasado 2 horas hablando de cofradías, que te gusta tanto, ¿verdad? Y ahora pensarás, ¿con qué luz se va esta familia hoy a la cama? Ahora te lo digo. Nacho, gracias por todo. Muchas gracias a ti, Víctor. Un abrazote. Tú estás perfecto de lo tuyo. Yo estoy perfectamente. Además, gracias a todas las personas que, bueno, que han dicho, oye, ya estás en la tele, estás perfecto. Y la verdad que sí, que ya estoy poquito a poco y que no quería faltar un martes a la cita de la pasión. Manolo, gracias por todo. A ti, Víctor, siempre. Atención a la semana que viene. Es posible que la ración televisiva de la pasión sea más grande. Ahí lo dejo. Ahora, ¿cuál va a ser la luz de este final? Una luz de Martes Santo. Una luz blanca y potente, una luz hermosa, una luz de Candelaria.